Muy buenas, bienvenidos a un nuevo programa de Factoría Cultural en Telearacena, este fin de semana, concretamente el sábado a las 8:30 de la tarde en el Teatro Sierra de Aracena. Vamos a tener la oportunidad de disfrutar de la música con un concierto que se llama La Voz del Alma, dedicado a las divas del soul. Este concierto está ofrecido por Quique Bonal y por Vicky Luna. Quique Bonal a la guitarra y Vicky Luna a la voz. Y hoy tenemos la suerte de tener la compañía de Quique, que nos va a contar un poco en qué consiste este concierto, qué es lo que vamos a poder disfrutar en el teatro el sábado, como decíamos. Muy buenas, Quique. Hola, buenas. ¿Qué tal? Bienvenido a Telearacena por primera vez, creo, ¿no? Sí, no recuerdo haber venido antes, pero tengo muy mala memoria, puede que sí. Bueno, pues bienvenido y muchas gracias por estar aquí. Quique, como decíamos, el próximo sábado vamos a tener este concierto en el Teatro Sierra de Aracena dedicado a las divas del soul, ¿no? A esas voces negras femeninas. Cuéntame, ¿cómo va a ser este concierto? Va a ser un concierto dúo, como has dicho. Yo tocaré la guitarra y mi compañera Vicky Luna estará la voz. Y vamos a interpretar música negra, básicamente, música negra estadounidense, desde el blues al jazz, al soul, el swing, y bueno, pues le hemos titulado La Voz del Alma, porque va dedicada a las divas del soul, es decir, a algunas cantantes, la mayoría, pues eso digo, de raza negra también, que han tenido relevancia durante, sobre todo, el siglo XX, bueno, el siglo XX, básicamente. Y pues un espectáculo muy íntimo, digamos, en el sentido de que es muy, muy básico, solo hay una guitarra, una voz, no hay efectos, no hay nada. Y es un tipo de música que no es muy popular, digamos, no es de la que está en la radio ni en los 40 principales, pero que gusta. Es una música, digamos, de minoría, pero lo que yo califico también de música culta, como la música clásica, el flamenco, el jazz, el blues. Eso es lo que creo que vamos a ofrecer. ¿Qué divas están representadas en este concierto? Pues, a ver, muchas de las del blues y jazz clásico, desde Dinah Washington, bueno, también modernas, como Amy Winehouse, pero Sarah Vaughan, en fin, ya lo iréis viendo allí sobre la marcha, porque tampoco sé exactamente cuáles vamos a hacer, como tenemos un repertorio amplio, pero bueno, solemos hacer una pequeña introducción antes de cada tema para que la gente se ubique y son anécdotas que resultan interesantes. ¿Cómo surge este proyecto, que creo que ya habéis presentado en otros sitios, y de qué manera se crea, ¿no? Y qué es lo que se tiene en cuenta a la hora de crearlo, qué factores tenéis claros de queremos esto así, de esta manera, y cómo representarlo y que llegue también al público, porque la creación de un concierto no es solamente vamos a tocar esta y esta, sino todo lo que envuelve, ¿no?, al concierto. Bueno, me has hecho ahí varias preguntas en una, voy a intentar. ¿Cómo surge y cómo se crea? Vale. Bueno, pues yo conocí a Vicky, bueno, la conocía de oídas, de un grupo que se llamaba Las Niñas, no sé si os suena, fueron muy famosas, número uno en España hace ya años, con un No a la Guerra, creo que era el tema. Y bueno, en aquellos momentos yo me encontraba con una banda que se llamaba The Blues Blasters y estábamos grabando un disco en Sevilla. Y por medio del cantante, que era amigo común, pues necesitamos gente que hiciera unos coros. Y Vicky fue una de las que vino. Total, que eso fue nuestro conocimiento, digamos, personal. Luego pasaron unos años ahí de distancia, que no nos vimos. Yo estaba también fuera, estudiando, trabajando. Y bueno, finalmente se me ocurrió la idea de hacer algún proyecto propio. Y siempre me había gustado la voz de Vicky, porque atrapa muy bien esos matices negros que a mí la música que me gusta. Total, que bueno, me puse en contacto con ella, le ofrecí la posibilidad de hacer algo juntos y a ella le encantó. Entonces la creación, pues bueno, empezamos a trabajar sobre temas que nos gustan a los dos y sobre todo estilos de música negra, pues el jazz, el swing, el blues. Empezamos a componer algunos temas, íbamos seleccionando versiones y bueno, ya empezamos a tocar en directo, que realmente es una música de directo. Y tampoco nos hemos prodigado mucho, porque tenemos muchos proyectos, pero bueno, lo que sí hacemos es que somos selectivos con
con los, pues te digo, con los locales donde tocamos o el público. Es decir, este tipo de música no es, al ser tan simple, guitarra y batería, perdón, guitarra y voz, necesita pues de una especial atención. Un grupo con batería y tralla y eso da igual, jaleo, la gente echa, pero esto es más música de sentarte y escuchar. Es tocar temas que sí, que son, tienen pues bastante sentimiento. Es decir, una música pues que puede, en cierto modo, equiparar al flamenco, sobre todo la música negra, negra, que es, surge más del dolor, digamos, del. Aunque luego es una música alegre, pero bueno, ese paralelismo de flamenco blues. Y es una música simple. Íntima, ¿no? Sí. Para disfrutarla, como tú dices, ¿no? En un ambiente más de escuchar, de disfrutar de la guitarra y de esa voz, de los matices, ¿no? Que puede tener esa voz y también esa fuerza, ¿no? Porque el soul también es una música, como tú dices, a lo mejor con mucha fuerza y también puede ser así, también más de tristeza, pero siempre está esa garra ahí, ¿no? Sí, claro, lo que hace la música es expresar emociones humanas, entonces bueno, desde la tristeza, el amor, la alegría, en fin, y la música soul, que en inglés significa alma, pues viene precisamente de ahí. Es decir, realmente el blues, digamos que es la música que une todos estos estilos, el jazz, el soul, el swing, pero bueno, como tú dices, es una cosa íntima y además, por lo visto, el formato es pequeño el que vamos a tener en el teatro, con lo cual vamos a estar cerca del público y eso es más, a los músicos también nos gusta sentir pues eso, la cercanía de y ver la respuesta de la gente. ¿A qué público? Ya que estábamos hablando del público y de ese ambiente más intimista, más cercano, ¿a qué público va dirigido este concierto? ¿Para qué público está pensado? No para un público en particular, pero sí que al ser una música, como te digo, de que requiere más. No sé, a ver, por ejemplo, como la música clásica, el flamenco, el jazz, es para gente como con cierta educación musical, pero lógicamente a cualquier persona que llegue le gusta, ¿sabes? Puede ser un chaval del instituto o una persona mayor, en fin, que no hace falta tener un conocimiento previo ni haber escuchado nada. Yo creo que es una música agradable de escuchar y que se va a pasar un rato eso, bonito y tranquilo. Muy bien. ¿Dónde habéis presentado también este concierto? Pues como te he dicho, no somos mucho de tocar en bares y tal y cual, generalmente en ciclos de, pues de la administración o bien de la Consejería de Andalucía o en, no sé, en otras comunidades. Y en el ciclo de Noches del Alcázar de Sevilla sí que lo hemos tocado varias veces, Vicky y yo, bueno, y con otras formaciones, pero así a dúo también. Y de hecho este proyecto lo estrenamos este verano pasado en en Noches del Alcázar. Y la verdad que tuvo un éxito enorme, o sea, fue con, yo creo que con diferencia el espectáculo más demandado, por lo menos en la compra de entradas, que se agotaban en cuestión de horas. Entonces eso quiere decir que bueno, que es un tipo de música que gusta, desconocida en cierto modo, pero bueno, como he dicho antes, repito, es música agradable e íntima. Y además, realmente esta música es la base de toda la música occidental que escuchamos. O sea, tú pones la radio y escuchas pues eso, música en inglés, tal y cual, pero todo lo que es el pop, el rock, las raíces vienen de esta música que vamos a interpretar nosotros. Pero claro, con el paso de del tiempo y de las distintas evoluciones, pues ha ido adquiriendo muchos matices. Hemos interpretado este repertorio en diversos lugares, pues en teatro, no te podría especificar uno en concreto, pero en muchos de toda Andalucía, en Cataluña también hemos estado, en Portugal, en fin, muchos sitios y la acogida siempre la misma, como suelen ser espacios donde te digo que hay silencio, que hay, la gente está escuchando, pues se disfruta y son conciertos en los que salimos solo, bueno, salimos satisfechos todos. Muy bien. It don't admit a thing if it ain't got that swing. Do I 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 do I. It don't admit a thing. All you gotta do is sing. Do I 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 do I.
sweetheart. Just give that rhythm everything you've got. It don't mean a thing if it ain't got that swing. Do a 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 do a. Beep don't be your thing. Dab don't be your thing. Beep don't boom, beep boom. Be a boom, dab be a boom. Beep a boom, boom be a do ding. Swing, do up do, do 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 up do. It don't mean a thing. All you gotta do is sing, do up do up, do up do up, do do be up do do. It makes no difference if it's sweet or hard. Just give that rhythm everything you've got. It don't mean a thing. You got that swing, do up do up, do up do up, do up do up, do up do up. Nos has hablado un poco sobre Vicky Luna, ¿no? que viene ¿no? de este grupo de las niñas de hace ya años. Pero, Quique, háblanos un poco de ti. Tú eres de Huelva, pero llevas años aquí en Aracena. Sí, ya llevo años aquí. Soy profesor de inglés, en realidad. La música no me dedico profesionalmente y llevo aquí ya viviendo unos años. Y en el Instituto San Blas llevo de profesor, pues creo que este es mi octavo año. Y bueno, bien, lo que pasa es que no hago, mi círculo musical no está aquí, me muevo sobre todo por Sevilla. Entonces, pues, no tengo mucho contacto con los músicos de aquí, pero... Pues aquí en Aracena hay muchos músicos, ¿eh? Y hay músicos muy buenos y seguro que alguna vez en estos 11 años has podido disfrutar de algún festival de música de Aracena, no sé si de Aracena en concierto, del Montanera Festival, también tenemos la muestra de música antigua, es decir, que la escuela de música, ¿no?, también municipal de Aracena. ¿Qué te parece que un pueblo como Aracena tenga toda esta variedad, ¿no?, en cuanto al aprendizaje de la música? Pues me parece genial. De hecho, es uno de los motivos por los que me encuentro aquí a gusto, porque veo que hay no solo la música, sino cultura en general. Para ser un pueblo tan pequeño en cuanto a habitantes, pues creo que es un pueblo con mucha calidad de vida, y la calidad de vida no es solo la renta per cápita, sino pues todos los servicios que se ofrecen, tanto pues culturales como deportivos, de salud, de... Lo vemos también en el instituto, que hay no simplemente ir para allá a estudiar y aprender, sino hay mucha preocupación por la vida de los chavales, más allá de cuando se cierra la puerta del aula. Y aquí en Aracena pues veo que es igual, que no solo Aracena, sino también los pueblos de alrededor, que hay pues esa inquietud cultural y artística, y eso es muy bonito, ¿verdad? Es un buen sitio para comenzar a lo mejor a aprender alguna disciplina artística y luego a lo mejor desarrollarla pues donde la vida nos lleve un poco, ¿no? Hombre, por supuesto, y la labor que están haciendo en el aula de música pues es bastante buena, te lo digo porque lo sé de primera mano por mis alumnos, y hay muchísimos que o bien se han dedicado a la música o están cursando estudios musicales ya superiores en Sevilla o en otras, y perdón, están creando una buena cantera, sí, es verdad. Quique, ¿en qué momento llega la música a tu vida? Porque nos dice, eres profesor de inglés, de idiomas, pero la música, ¿cuándo llega? Llega, pues tendría como unos 11 o 12 años, y no sé cómo apareció una guitarra en mi casa, y mi madre nos buscó unas clases particulares con un guitarrista ya muy mayor que se llamaba Rafael Rofa, tocaba flamenco. Y me acuerdo que venía ese hombre ya con 80 y tantos años largos, cojeando a mi casa, cogía la guitarra, y aquello mi hermano y yo alucinábamos. O sea, cómo ese hombre podía coger la guitarra y de repente, ¡fum!, era como una fuerza. Una transformación. Sí, sí, sí. Y eso pues me llamó la atención, aunque el flamenco nunca me dedicaba a él ni lo entiendo. Pero me enseñó acordes básicos, y bueno, ahí el hombre ya empezó a estar más de salud y lo tuvimos que dejar. Pero siempre me ha gustado la música, sobre todo a través de un primo mío de Madrid, que cuando nos veíamos en vacaciones pues me llenaba de toda la música que se escuchaba por entonces, y él tocaba la guitarra en plan rock y pop, y bueno, él fue un poco el que me metió el gusanillo en el cuerpo. Ya me dediqué más a ello en serio cuando fui a Sevilla
a estudiar y allí conocí un americano, un profesor, que fue el que me enseñó el blues y bueno, a partir de ahí pues ya un poco formándome con un profesor, con otro, autodidacta en la mayor parte y bueno, pues sí, empecé a tocar con un grupo, con otro y es algo que me encanta, me apasiona y pues hasta hoy, aquí seguimos. Siempre, es que la música llena mucho, nos nutre mucho también y el compartirla también con un público es como el resultado final, como el premio, ¿no? Cuando te subes a un escenario, ¿cómo se siente, ¿no? Cuando la gente te da su, bueno, te dedica su tiempo, ¿no? Es un regalo también un poco, un feedback, ¿no? Me has quitado la palabra, o sea, le iba a decir ahora mismo, un feedback. Yo creo que en cualquier arte es igual, es decir, el artista expresa algo, ya sea un dibujo, una pintura, una escultura, un teatro, una película, cualquier cosa, que es comunicación, ¿no? Es comunicar pues, unos sentimientos y tal, y el público pues, lo interpreta y lo disfruta. A todos nos pasa igual, todos somos mayormente espectadores de arte. A mí me encanta pues, ver, escuchar música, ver películas. Se trata de eso, es una forma de comunicación entre humanos, no solo la palabra. ¿Solamente te dedicas a la música soul, jazz o hay otro tipo de música que también trabajas, que también tocas? Pues mira, te voy a decir que tengo la suerte de que no. O sea, al no ser profesional de la música, puedo permitirme elegir qué tipo de música tocar y con quién. Por desgracia, tengo muchos compañeros músicos que son extraordinarios músicos, te hablo de primer nivel de España, y bueno, pues al ser su trabajo se ven obligados a hacer, a trabajar, a tocar cualquier cosa con cualquier artista, independientemente de que la música que le guste, pues suele ser esta, que es la que realmente los músicos disfrutamos más porque es más creativa, te permite más lugar a la improvisación, a tu propia creatividad, no estás haciendo a lo mejor tanto, toma esta partitura y toca esto, ¿sabes? Sí, te quiero decir. Sí, perfectamente. Sí, que no es algo más libre, no es algo tan marcado, tan rígido, ¿no? Sino que es algo que te deja aportar lo que tú en ese momento necesitas o quieres. ¿Qué próximos proyectos tenéis Vicky Luna y tú? Tenemos un proyecto entre manos que llevamos ya con él unos años, que se llama Q, que en inglés es la letra Q de Quique, Q and the Moonstones. Es el nombre del grupo, Q and the Moonstones, que significa Quique y las piedras lunares. Moon viene del apellido Luna de Vicky, como un juego de palabras. Y es una banda en la que ella canta, yo toco la guitarra y tenemos también un bajista y un batería geniales. Y bueno, es un proyecto muy bonito y hemos grabado un primer disco en el que ha participado mucha gente de primer nivel mundial. Gracias sobre todo a la colaboración del que hoy es un gran amigo mío que se llama Mike Vernon, que es un productor inglés y que yo conocía pues de pequeño, de los discos que yo me compraba de rock y de blues, aparecía Mike Vernon, producer Mike Vernon, hasta que un día me lo presentaron aquí en un festival y trabamos buena amistad, él está viviendo aquí en España y bueno, básicamente el disco lo compusimos él y yo un fin de semana aquí en mi casa, que vino para acá. Y una de estas betas de composición fue un momento muy especial. Y bueno, él estuvo en la producción. Te estoy hablando de una persona que ha producido gente como Eric Clapton, como David Bowie, como Fleetwood Mac, en fin, un monstruo. O sea, que es estar disfrutando para un músico. Pues sí, la verdad que sí. Y bueno, gracias a él contactamos con otros músicos estadounidenses. Perdón, y han colaborado pues gente muy importante del blues y este disco contiene pues todos los estilos que me gustan, desde el blues, soul, el jazz, el rock and roll, el swing, el funk, un disco muy variado pero que a su vez tiene su nexo común porque bueno, él como productor se preocupó de sacar un sonido con personalidad digamos para la banda y bueno, una cosa de la que estoy, la verdad, muy orgulloso, porque ha recibido unas críticas estupendas, pero te vuelvo a repetir, no es una música mainstream o radiofónica, pero a nivel del círculo de blues sí que sé que es un trabajo muy apreciado. ¿Cómo se llama este proyecto? El disco se llama This and That, y el proyecto nuestro se llama Q and the Moonstones.
pues lo vais a presentar en diferentes sitios. Está grabado el disco, pero... Sí, sí, bueno, ya lleva, va a ser ya 2 años que lo sacamos. De hecho, seguimos presentándolo pues por muchos sitios, sobre todo festivales de blues. Y muy bien, ya te digo, que es un proyecto muy bonito. Y el disco pues está muy bien producido y hay gente ahí de mucha calidad. Entonces, pues una cosa que funciona y va a seguir funcionando por tiempo, esperamos. Sería increíble para ti no conocer a esta persona y poder trabajar con ella, no solamente el conocerlo, que ya sería algo impensable quizás, ¿no? Que tú cuando pequeño escuchabas sus trabajos y ahora lo conoces y puedes también crear con él, ¿no? Sí, sí, la verdad que ha sido de los momentos más especiales de mi vida artística, digamos, porque estoy hablando de un icono de la música mundial. Es decir, esta persona, Mike Vernon, yo creo que fue realmente la persona que hizo en Gran Bretaña pues resurgir el blues en los años 60. Estoy hablando de la época de los Rolling, a final de los 60, 70. Y bueno, estuvo en todo el meollo de ese cambio generacional y musical que hizo que la música se convirtiera también en algo más pop, más popular y al alcance de todas las edades y generaciones. Vais a estar en el Teatro Sierra de la Cena el sábado, como decíamos, con La Voz del Alma. ¿En qué otros sitios vais a estar también? No sé si en otras zonas de la sierra o ya de otras provincias. Por aquí ahora mismo no. Tenemos otros conciertos programados, pero ya en otra zona de Andalucía y bueno, sobre todo de cara al verano. Ahora mismo así con inmediatez estamos, tanto Vic y yo, involucrados en otros proyectos y no le podemos dedicar mucha atención en concreto a esta formación, pero siempre surgen, siempre hay cosas. Bueno, pues lo tenemos la suerte de que lo vamos a poder disfrutar en nuestro teatro este sábado. Las entradas ya están a la venta en www.giglón.com y si no, pues 2 horas antes en la taquilla del teatro también se pueden comprar las entradas. Creo que tienen un precio de 5 euros, o sea, muy asequible para todo el mundo que quiera asistir, ¿no? Sí, claro. Yo sé que del instituto van a venir muchos compañeros, espero que algún alumno también. Y bueno, cualquiera que esté escuchando esto, esperemos que le haya entrado un poco de curiosidad por verlo y que venga a escucharnos. Claro. Siendo esta música el origen, ¿no?, como contabas antes, el origen de otros estilos musicales, estaría muy bien que la gente que está interesada por la música, que aprendiendo algún instrumento o esté conociendo la historia de la música, pueda disfrutar de conciertos como este, ¿no?, siendo el origen. Sí, sí. Como te digo, pues solemos hacer una breve introducción de cada pieza y explicamos un poco brevemente de qué va la canción o quién la compuso, alguna anécdota, y sí, creo que resulta educativo y sí. La música siempre es aprender y siempre nos da muchas cosas, no solamente a nivel pues emocional, sino también a otros tipos de niveles de aprendizaje. Quique, pues una invitación, ¿no?, para que la gente asista al Teatro Sierra de Aracena el sábado, compre su entrada y por supuesto disfrute, que como decía Quique, el formato es el ciclo de La Puerta de Atrás, por lo tanto hay un aforo limitado y las entradas, pues si se compran lo antes posible, pues mejor. Quique, una invitación. ¿Que haga yo una invitación? Sí, sí, una invitación para... Bueno, os invito a venir pagando 5 euros al Teatro de Aracena y vernos a Vicky Luna y a mí interpretar este repertorio de música negra americana, que es muy sencilla, muy bonita, y esperamos veros por allí. Simplemente eso. Y gracias a vosotros por vuestra atención y esperamos vernos por allí. Nosotros encantados de pasar este rato contigo, de disfrutar y de conocer cómo va a ser un poco este gran espectáculo, este gran concierto que nos traéis al teatro. Muchas gracias, Quique. Vale, a vosotros. Hasta pronto. Bueno, pues nosotros nos volvemos a ver la semana que viene en un nuevo programa de Factoría Cultural, dedicando este rato a la cultura de nuestro pueblo. Muchas gracias.